mejor idea. Idea. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tu Mejor Idea. Hoy desde esta bodega Alfa Crux, referente en el mundo de la vitivinicultura, agradecemos poder estar aquí en este lugar maravilloso que queda en nuestra provincia, la provincia de Mendoza. Vos que estás en tu casa, ¿te animaste? ¿Escribiste a proyectos@tumejoridea.com.ar para contarnos ese negocio, ese proyecto que da vueltas en tu cabeza y todavía no te animaste a concretar? Este es el momento, porque puedes ganarte medio millón de pesos. Y además, contanos si tenés alguna idea para desarrollar en el proyecto del Perilago en Potrerillos, también en nuestra provincia. Ya la semana pasada conocimos algunas ideas y si tenés alguna, animate, animate, porque realmente vale la pena desarrollar una gran idea en este lugar tan maravilloso y tan bonito, que también es parte de nuestra provincia, la provincia de Mendoza. Hoy nuestro jurado estará compuesto por Silvana Biagiotti, Julián Benzadón y Emilio Aguiló. Y tendremos dos emprendedores frente a frente. Uno es Alexis Lemos con su proyecto Reciclemos. Y el otro, Gustavo Oyer con Cubi Fruit. De esta manera comienza Tu Mejor Idea. Tu Mejor Idea. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el reality de emprendedores. Hoy desde el Valle de Uco. ¿Querés participar de la cuarta temporada del programa? Escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar. Mejor idea. Mi nombre es Alexis Lemos, tengo 41 años, vivo en la ciudad de Mendoza, soltero, sin hijos, y estoy dedicado completamente a mi proyecto, que se llama Reciclemos, donde reciclamos colillas de cigarrillos
para transformarlas en materiales útiles, como es el ladrillo para la construcción. Mi nombre es Gustavo Oller, yo tengo 49 años, soy divorciado, tengo dos hermosas hijas. Yo soy ingeniero industrial, formado en Córdoba, básicamente en la industria metalmecánica. Y bueno, la industria alimenticia siempre formó parte de la familia, del negocio familiar, por cuanto de ahí nació el proyecto de Cubifru. Estuve viviendo muchos años fuera de la provincia, en Estados Unidos, y me concienticé mucho del tema del reciclaje. Y volví a la provincia para emprender este proyecto que ya tenía la idea desde enero de este año. O sea, es un proyecto completamente nuevo y que está partiendo ahora. Así que no tiene mucho tiempo, digamos. Mi proyecto se llama Cubifru, que es una denominación de Cuba, frutas en cubos. En realidad es un proyecto que desarrollé como tesis de grado, y en el cual consiste en desarrollar frutas en almíbar o en jugo, pero particularmente en un envase plástico. Ese envase plástico tiene características o atributos técnicos que lo hacen que nosotros podamos conservar esta fruta por un periodo muy largo, de cinco años. Es transparente, tiene muchos atributos que lo hacen atractivo, y es lo que nosotros creemos que en Mendoza es necesario para poder reactivar la industria. Llego a Tu Mejor Idea a través de conocerlos por la televisión y con la esperanza de que el proyecto se haga conocido y ojalá poder ser el ganador de este financiamiento para poder llevar a otro nivel este emprendimiento. Yo llego a Tu Mejor Idea básicamente por una invitación que me hacen, y por haber estado incluso participando en una incubadora que es del IDR. Y bueno, yo llegué básicamente porque me pareció una muy buena opción para poder hacer conocer nuestro producto, que es muy mendocino, y poder aportar un granito de arena a lo que es la sustentabilidad de nuestros productos. Tu Mejor Idea. Alexis Lemos tiene 41 años, vive en Ciudad de Mendoza, soltero, sin hijos, ocupación, emprendedor. Actualmente su proyecto Reciclemos lo está llevando adelante en Ciudad y Luján de Cuyo. Hola, mi nombre es Alexis Lemos, tengo 40 años y estoy presentando el proyecto Reciclemos, el que consta del reciclaje de colillas de cigarrillos y la transformación para la utilización en otros productos, como por ejemplo nuestro ladrillo Cigabrick. Un día de mi vida básicamente está completo con el tema del proyecto, le estoy dedicando full time. Básicamente, bueno, parto 7:30 de la mañana revisando correos, contactándome con posibles entidades que puedan sumarse a este proyecto con la instalación de los receptáculos y principalmente buscando inversionistas. Yo en los años que estuve viviendo en Estados Unidos pude recaudar algún dinero, que es del cual estoy sacando ahora para hacer esta inversión, pero es un proyecto un poco ambicioso porque quiero llegar a lograrlo abarcando todo lo que es el territorio nacional, y me faltan inversionistas, me faltan gente que quiera apoyar, que quiera participar de esto. Y eso también es una de las gran partes que ocupa mi día, ¿no? Buscando posibles inversores.
fuese acreedor del premio de tu mejor idea de los 500 mil pesos, iría destinado a la maquinaria para la producción de los ladrillos en masa para una cantidad de unos 1000 ladrillos en un comienzo, para que sea rentable y para la producción de los primeros 50 receptáculos que irían en los principales lugares de más tránsito. Estas dos cosas son el fuerte de la inversión y tiene una escalabilidad importante, ya que por medio de esta maquinaria se pueden, aparte de los ladrillos, también va todo un tema de desarrollo de innovación con lo que es la pulpa que estamos fabricando, que se produce a partir de las colillas de cigarrillo mediante un proceso que hemos inventado. Por lo cual no solamente es el ladrillo, sino que hay otros productos más que podría lograr a través de esta pulpa, como sistemas de aislación para casas, packaging para botellas y otros productos, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente eso, el premio iría para eso totalmente. Tu mejor idea. Mis expectativas son poder hacer conocido mi emprendimiento, no solamente en Mendoza, sino que a nivel nacional. Y mi expectativa principal es poder ganar este concurso para poder desarrollar y llevar a otra escala este proyecto tan beneficioso para todos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estamos, Juli? Hola, Juli, hola, Silvana. Hola. Qué lugar, ¿no? Hermoso, nuevamente, la bodega. Sí, la Alfa Crux. Sí, nos está recibiendo en este espacio que es tan lindo para las actividades turísticas, ¿no? Que tantos extranjeros la visitan. Afuera está hermoso. Qué linda está la cordillera, todo el cordón del Plata Nevado. Un lugar increíble este. Qué buen entorno, la verdad que no me imaginé nunca. He estado en la bodega varias veces, pero estar grabando acá... Es que Mendoza tiene unos paisajes tan lindos para disfrutar. Y acá en invierno todavía más, ¿no? Maravilloso. En esta época de otoño, invierno, es muy bonita. Me ha gustado la onda con la que se han venido. Hace creo frío. Que... No, hace frío, por ejemplo, está acá abajo, hay que conservar una temperatura y ahí, hace frío, la con las boinas, muy bien, muy pachero. La próxima te esperamos a vos con algún toque. Me toca, distinto. Bueno. Sí, Emilio. Me comprometo. Para la próxima, ¿eh? A ver. A mí me gustaría agradecer también a la familia de Agostino, sí, que nos recibe acá en la bodega. Sí, muy agradecidos y la verdad que nos permite hoy, si quieren, que hagamos sí, un brindis. Por favor. Por favor, me encantó. Por para, favor, para Silvana, este vino. Un nuevo programa. Yo voy a brindar por todos los emprendedores de Argentina y todos los que han pasado por acá. También, yo. Bueno, estamos brindando nos con. Nos sumamos a tu brindis. Gracias. Estamos brindando con Alfa Crux, que es un blend, un corte de Tempranillo, Malbec, Syrah y Cabernet. Increíble. Rico, ¿no? Yo de vino igual mucho no sé. Muy bueno. Pero rico, en serio. Increíble. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, vas a tener 60 segundos para exponer tu proyecto y después vamos a tener un periodo de 180 para hacer repreguntas. Bienvenido. Perfecto. Gracias. Tranquilo. Está bien. Sí, te vemos tranquilo, ¿eh? Te vemos bueno, bien. Cuando quieras podés comenzar. Vale, gracias. Bueno, soy un consciente del tema del cuidado del planeta y apasionado por el tema del reciclaje. Y bueno, estudiando traté de buscarle una solución al gran problema de las colillas de cigarrillos, por lo que desarrollé un sistema de biotecnología para su procesamiento y un producto para su utilización. Consiste en utilizar hongos degradadores de la celulosa, que son los que producen la pudrición en la madera, para el tratamiento de las colillas, donde se eliminan por completo todas las toxinas existentes y me entrega una pulpa sin olor y totalmente limpia para poder trabajar. Y lo que hago con eso es incorporarlo dentro de un ladrillo, que es un ladrillo ecológico que no requiere cocción, sino que es por presión. Y eso hace que el ladrillo sea que tenga aislamiento acústico y para temperatura también. Bueno, así perfecto. Que estoy en esta etapa inicial, el proyecto empezó en enero,
y bueno, la captación de colillas viene a través de receptáculos que se ponen, o contenedores que se ponen en las principales zonas de más tránsito y a través de voluntariado. Bueno, Alexis, gracias por la presentación. Muy buena. Muy buena, Bien con el tiempo también. Me gustó gracias. Mucho. ¿Puedo empezar a preguntar? Porque a partir de este momento ya tenemos 180 segundos para hacerte unas rondas de preguntas. Muy bien. Contame, en esos contenedores, ¿qué cantidad necesitas para poder confeccionar cada ladrillo? ¿Qué cantidad de colillas o en kilos? No sé si se mide por gramos, por kilos. Perfecto. Cada colilla pesa 0,2 gramos. Aproximadamente en un ladrillo estamos ocupando unas 50, 60 colillas ya procesadas. ¿Tiene algún otro material el ladrillo, aparte de las colillas? Claro, incluye cemento, arena y cal. Bien. También se le puede dar otro tratamiento al ladrillo de pigmentación para lo que es ahorro de pintura, sellado. Y lo más importante, que es un producto de bajo costo que va a competir totalmente contra el ladrillo tradicional, ya que su diseño, su forma, permite una construcción mucho más fácil en forma de cierre escalado. Uh-huh. Y permite un ahorro hasta un 40% en vigas de acero, ahorra hasta un 50% en tiempo de construcción, porque es muy fácil de construir, inclusive los niños también pueden ayudar. Y ahora está un 40% en lo que es cemento. Alexis, te quiero hacer un par de preguntas que van más a lo técnico. Dígame. ¿Tenés ahí un par de inconvenientes o problemas a resolver, que es la logística inversa de cómo recuperar las colillas? No estamos en una ciudad donde sea fácil recolectarlas, quizás, no sé, a través de bares o cafés, pero bueno, hoy tampoco se pueden fumar muchos en lugares cerrados. Me gustaría ver cómo vas a resolver ese tema. Y después, ¿cómo es la producción? ¿Es una planta propia? ¿Qué impacto tiene real sobre el medio ambiente? Me encanta eso, te felicito. Gracias. Es sumamente contaminante una colilla en el agua. Así que me encanta que también tengas esa pasión por resolver un problema real. Pero que me cuentes un poquito eso y el beneficio que tiene ese tipo de ladrillo de construcción, por ejemplo, con el clima. Si son aislantes, térmicos, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, contestándolo primero, sobre el tema de los receptáculos o contenedores, nosotros tenemos un diseño, que es un diseño propio, que de momento con empresas, por ejemplo, podemos hacer convenios para que ellos puedan tenerlo ahí y nosotros, bueno, eso tiene un valor, ¿no? Que también es un compromiso de la empresa. Y también, por otro lado, con los municipios. Ya he tenido conversaciones con el municipio de Luján y de Godoy Cruz, para ver si se puede instalar en el municipio, las zonas más transitadas. Lugares de reciclaje. Y nosotros, con un vehículo, hacer recolección y mantenimiento diario de los contenedores. Llevamos poco tiempo. También, por otro lado, tenemos los voluntarios, que también juntan muchas colillas, y todo eso va a nuestra planta que estamos recién ahora abriendo. Tiene una planta propia. Tengo un terreno de 4.000 metros en Nagrelo, en Luján, y ahí queremos hacer el inicio ya de todo lo que es la planta de producción. Alexis, tenemos poco tiempo, perdóname, pero... Se nos ha agotado el tiempo. ¿Quieres hacerle una última pregunta? Muy, muy corta te voy a hacer respecto del precio. ¿Qué precio de venta al público tiene cada ladrillo? Precio de venta público está en 25 pesos argentinos más IVA. Y estoy en este momento haciendo un canal de distribución para que se pueda hacer a través de distribuidores. Bien. Con un precio sugerido o a través del sitio web nuestro, que es reciclemos.com.ar. Te felicitamos por tu empresa con propósito, que es lo que hoy tenemos que promocionar y propiciar. Así que muchas gracias, Alexis, por tu presentación. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Felicitaciones, me encanta. Hasta luego. Ahora nos vemos enseguida también, ¿eh? Ok. Bueno, muy interesante. Sí, me encantó. Tiene muchos desafíos todavía que poder terminar de resolver, me parece, que es el tema de la cantidad de ladrillos a generar por día, ¿no? Esos son temas que habrá me parece que con el tema del reciclado. Me parece que importante el punto que trataba Juli, el tema de la recolección y de tener cantidad de producto suficiente para continuar una línea de producción. Mira,
quiero aprovechar el espacio del emprendedor para hacer una convocatoria abierta a los demás emprendedores a que piensen en resolver problemas de contaminación real, ¿eh? El tema del plástico está destruyendo los mares. Los océanos. Los destruye. Tal cual. Y las biomasas, además. Exactamente. Así que, bueno, nada. Sí, así me parece que muy importante seguir propiciando estos proyectos. Ojalá que sí. Fue muy bien. Me hicieron preguntas muy interesantes, se vieron que estaban muy interesados. Me faltó un poquito de tiempo, eso sí, pero bueno, logré dar los conceptos más importantes. Y así que bueno, ahora está todo en manos de ellos. Tu mejor idea. ¿Pudiste ver desde tu casa? El proyecto número uno en este día es Reciclemos, que tiene que ver con el desarrollo y la fabricación de un ladrillo ecológico, acústico y térmico, realizado a partir de colillas de cigarrillos y de cenizas. Veremos cómo le va a Alexis en este programa. Y vos, mientras tanto, animate, tomá fuerza, escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar porque podés estar acá participando por medio millón de pesos. En el próximo bloque conoceremos el segundo proyecto. Tiene que ver con Gustavo Oller y su proyecto se denomina Cubifruit. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Descubrí Junín desde el aire. Junín, desarrollo entre todos. Ya sabes que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua, por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua, una buena idea. Puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Tron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. La cornisa cumple 20 años y vuelve con más fuerza que nunca. Investigaciones explosivas, entrevistas a fondo, compromiso con la verdad. La cornisa con Luis Majul. Este domingo a las 20:30 nos vemos en el 7. I wanna rock and roll. I wanna give my soul. Wanting to believe I'm not too old. So help me decide, help me to make up my mind. Wouldn't that save you, wouldn't that save you? Alma Mora, almas gemelas. Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza, tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína. Actron Plus Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Tu mejor idea. ¿Querés poner en marcha un proyecto que necesita financiamiento? ¿No tenés para hacerlo? Este es el momento. Escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar porque podés ser ganador o ganadora
de medio millón de pesos. En el bloque anterior conocimos al primer proyecto de hoy, Reciclemos, y ahora es el turno de Gustavo Oller con su idea Cubifruit. Tu mejor idea. Gustavo Oller, 49 años, divorciado, dos hijos. Actualmente vive en General Alvear, Mendoza. Gustavo es ingeniero industrial. Su proyecto Cubifru, un nuevo concepto conservado. Gustavo Oller, yo vengo del sur de la provincia. Mi proyecto es Cubifruit. Es un proyecto en el cual desarrollamos frutas basadas en envases plásticos y nos estamos dirigiendo a la bodega Fournier a una jornada de trabajo con emprendedores, así que esperemos que la pasemos de lo mejor posible. Respecto de participar en Tu Mejor Idea es porque hemos trabajado durante muchos años y desarrollando este nuevo formato para la fruta y nos gustaría que se conociera y pudieran apreciar este producto. Mejor idea. Para salir al jurado, la verdad que tengo y tenemos mucha expectativa. Creo que podemos avanzar en el concurso y bueno, es eso lo que estoy esperando, poder desarrollar todo lo que sabemos. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, tenés a partir de este momento 60 segundos para presentarnos Cubifruit, tu proyecto. Ok. Bueno, les comento. Cubifruit es un proyecto añorado de tantos años que venimos desarrollándolo en base a investigación y desarrollo. En base, básicamente, a nuestra zona, en donde realmente la fruta necesitaba un cambio. Un cambio de paradigma bastante importante porque justamente todo se ha quedado a través del tiempo. Entonces Cubifruit es un producto que en su composición es fruta cubeteada fresca y que justamente lo que hacemos es a través de una innovación y una idea revolucionaria poder introducirlo justamente al mercado. Innovador porque utilizamos nueva tecnología que en parte la desarrollamos nosotros en un principio que permite convencionalmente tener un producto masivo. Y revolucionario porque justamente el segmento al que nosotros apuntamos es un segmento masivo, que todo el mundo lo pueda consumir y pueda justamente apreciar todas las bondades de las frutas solamente en un envase muy pequeño. ¿Te gustaba? Terminó el tiempo. Bien. Tiempo bien. Es cruel en la televisión. Bueno. No, pero muy buena la presentación. Bueno. ¿Me dejan hacer una pregunta rápida? Sí, es rápida. Siempre pienso lo mismo. Cada vez que tenemos emprendedores que trabajan sobre alimentos, la clave es la distribución. Entonces, hablás de consumo masivo. Obviamente, te aliento a que lo logres, pero me gustaría saber cómo vas a resolver el tema de la distribución para llegar a toda la Argentina en productos que son, no sé si tienen conservantes, no sé cuál es la durabilidad del producto en el envase vacío. Bien.
El envase cerrado. Tal cual. No, el envase justamente, lo novedoso es que el proceso es un proceso convencional de un material que es termorresistente y por lo cual lleva un proceso de autoclave. Eso hace que el producto pueda sobrevivir fuera de una heladera o un sistema de refrigeración durante 5 años. ¿Cinco años? Perfecto. Técnicamente es así y por eso que la distribución se hace mucho más fácil y mucho más dinámica a la hora de poder distribuirlos en los diferentes mercados. De la reposición. Claro, porque ese es el desafío. Yo justo voy por esa pregunta. Le damos espacio a Emilio, porque le había prometido a Julián que le iba a preguntar primero y no pudo contenerse. Bueno, no pudo Gustavo, felicitaciones acá. Sí, gracias por haber traído una muestra. Gracias. La verdad que me encantó la presentación que tiene el producto. Imagino que lo que nos comentabas en tu presentación con la innovación en cuanto al producto tiene que ver con el mercado al cual le estás apuntando, porque es diferente del consumidor de un durazno en latas, por ejemplo. Correcto. Bueno, comentame un poco, también va atado a la pregunta de Juli, la distribución, cómo la tienen pensada. Y también la segunda pregunta es, ¿por qué has elegido durazno y pera y si tenés pensado ampliar a otras frutas. Exacto. Bueno, en principio te cuento que básicamente con los años se ha ido degradando el tema de la producción de frutas, principalmente en nuestra provincia. Y básicamente eso va relacionado con el consumidor. El consumidor no está, digamos, justamente, valga la redundancia, consumiendo este tipo de productos porque ha perdido atractivo, porque es un alimento que está segmentado. Y bueno, lo que nosotros hicimos es un poco cambiar el atractivo, fundamentalmente en la porción, en la visibilidad, en la durabilidad y en la amplia gama, a la respuesta última, a la amplia gama que nosotros podemos ofrecer, desde arrancar desde un damasco, un durazno, una pera, una ciruela, melón, membrillo. Bueno, toda esa gama de productos nosotros ya la hemos desarrollado y podemos ofrecerla. Es como una alternativa a la lata, que eso también es importante contarlo. Tal cual. Y por otro lado, consultarte respecto del consumidor, que justamente nos estabas comentando. El perfil del consumidor, ¿cuánto sale cada una de estos envases? Y ¿cuál es tu capacidad de producción? Son dos preguntas muy cortitas porque se nos está terminando el tiempo. Contanos, Gustavo. Bien, bueno, el segmento que nosotros queremos apuntar o estamos apuntando es un segmento masivo. Bien. Es decir, desde un bebé hasta una persona de la tercera edad. Perfecto. Y una persona que no tenga ningún problema en consumirlo. Costo. El costo básicamente se sitúa alrededor de un poquito menos que un yogur. ¿Un número? 30, 35 Perfecto. Pesos. ¿Calorías? Las calorías están determinadas de acuerdo a lo que uno puede determinar si es si un producto nutritivo para una persona convencional, pero está en la porción. Sí. Y si no, una persona que no puede consumir azúcar, el líquido es jugo de fruta. Y la última pregunta, ¿la capacidad de producción que tenés? La capacidad de producción actualmente es de 60.000 unidades mensual. Por mensual, perfecto. Mensual. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Muy explícito, perfecto. Bueno. Muchas gracias. Por favor. Muy amable. Gracias a ustedes. Nos vemos en un ratito. Gustavo. Muchas gracias. Me parece innovador, me parece muy importante para generar Alvear, potenciar estos productos locales que tienen una capacidad de crecimiento a nivel nacional e internacional, porque con esto de que tiene un sistema de que lo puedes exportar perfectamente también. Lo lindo es el valor agregado que le estamos dando a la materia prima. Por eso, se ve poco eso, se ve muy poco en Argentina. A mí me gustó, primero, la portabilidad del envase que han buscado. Creo que ahí pueden apuntar más a un perfil de usuario, de gente que va a la oficina, que no quiere acarrear mucho volumen, y también la durabilidad. Tiene 5 años, por lo tanto, eso es un factor. Tiene el mismo importante. Proceso que tienen las frutas que llevan los yogurts de marca conocida. Por eso es un proceso innovador, pero que es muy bueno. Muy bueno, la verdad me encantó. Con el jurado me fue bien, por ahí es muy poco el tiempo y la verdad que uno tiene que hacer una conclusión muy rápida, pero creo que les gustó el producto.
Así que bueno, esperemos que podamos seguir avanzando. Tu mejor idea. Y así pasaba por Tu mejor idea Gustavo Oller, con su proyecto Cubifruit y con todo un equipo de trabajo que hace más de 25 años de estudio y de trabajo, y después de todo ese tiempo lograron producir frutas y verduras en envases plásticos termoestables. Veremos en el próximo bloque qué decide nuestro jurado, quién es el finalista, el ganador de hoy. Quédate ahí porque seguimos con mucho más de Tu mejor idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Descubrí Junín desde el aire. Junín, desarrollo entre todos. Ya sabes que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. Dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Tron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Municipalidad de Las Heras presenta Ciclo de Escritores Grupo Planeta, Grupo América. El sábado 22 de junio nos visita Federico Andajasi presentando La Matriarca, El Varón y La Sierva. Te esperamos en la Sala Cultural Malvinas Argentinas, calle San Miguel 1540 de Las Heras, desde las 20:30 horas. Entrada libre y gratuita hasta cubrir la capacidad del salón. Acompaña Sheraton Hotel. Invita Uno Online. Con el Pink Sale de Cicatricure Cremas Corporales, tu piel tiene más, más elasticidad y una reducción visible de estrías. Mucho más. También efecto lifting, que le da más firmeza a la piel. Pink Sale de Cicatricure Cremas Corporales. Tené más por un 25% menos. Probalas. Tu mejor idea. ¿Querés participar con alguna idea que tenés en la cabeza para el desarrollo del proyecto del Perilago en Potrerillos? Escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar y podés participar si sos elegido. En momentos tenemos la gran definición para saber quién será el finalista hoy en Tu Mejor Idea. Necesito agradecer a esta gran bodega Alfa Crux que nos recibió. Y Alejandro Ferraro, a su marca Simanec de Alejandro Ferraro, esta línea urbana, personalizada y con una colección exclusiva para hombre y para mujer que podés conocer a través de Instagram. A Martín Peralta, estilistas también, agradezco por el peinado. Y de esta manera conocemos entonces la definición de hoy en Tu Mejor Idea. Tu Mejor Idea. Invitamos a los dos emprendedores para hacer las últimas preguntas y definir. Sí. Bienvenidos entonces Alexis y gracias, Gustavo. Gracias, gracias. Yo voy a comenzar con Alexis. Digo. Dos preguntas. ¿Estás vendiendo actualmente? No, en este momento no.
¿Y estás en algún proceso de patentamiento de este proceso que nos explicaste como único? Sí, estoy haciendo el trámite de patentamiento en Buenos Aires. Pero es del prototipo número uno que hicimos. Y ahora, que fue básicamente prensando las colillas de cigarrillo dentro del ladrillo, esta biotecnología nueva me permitió desarrollar un prototipo nuevo, que es el 2.0, y ese es, todavía no está en patentamiento. Mi puntaje para Alexis es un 7. Alexis, yo te voy a hacer una consulta última. Dígame. Vimos en el plan de negocios que hablas de prensas manuales. ¿Ese es un trabajo totalmente manual y como casi artesanal? Es la prensa del ladrillo, claro, funciona manualmente. Bien. Pero también existe un modelo semiautomático y automático. ¿Y cuántos ladridos calculás que podrías eventualmente generar por día? Por día son aproximadamente 800 ladrillos, trabajando dos operarios durante 6 horas. Bueno, para mí mi nota sería un 8. Muchas gracias. Alexis. Dígame. No mucho más que agregar. Hay algunos números acá que tendrás que corregir o revisar en el plan de negocios, en cuanto sobre todo a la estructura de gastos fijos que tenés. Me hace también un poco de ruido el tema de que la prensa sea manual, porque le das poca escala. Y después también revisar el plan de marketing que tenías acá, haciendo más foco sobre la publicidad y sobre los canales de venta. Pero me gusta, tiene un potencial muy fuerte. Mi nota para vos va a ser un 7. 22 puntos. Muy bien. Felicitaciones, Alexis. Felicitaciones. Bueno, ahora el turno de Gustavo. Bueno, la decisión no va a ser fácil, como dijimos al principio. Gustavo, en tu plan de negocio me quedaron algunas dudas con la estructura de costos, flujos financieros, también no lo pude ver claro. Uh-huh. Pero creo que tiene un buen potencial. Me gustó la posibilidad de llevar el producto al trabajo, a los colegios, en el caso de los chicos y demás. Creo que la posibilidad de agregar nuevas frutas también te va a abrir el abanico de posibilidades de ventas. Perfecto. Y mi puntaje es un 8. Gustavo, a mí me encantó tu proyecto. Veo que hace 23 años que lo venís trabajando, lo que demuestra que tenés en tu ideal, digamos, en tu generación de ideas, por así decirlo, has estado pensando en esto seguramente con otras actividades en paralelo trabajándolo, y le apuesto a que estás trabajando un producto que es agroindustrial, por así decirlo, potenciando una zona que es General Alvear. Entonces, valorando eso, mi puntaje para vos hoy es un 9. Gustavo, buenas notas. ¿Para qué vas a...? ¿Qué inversión necesitas y para qué le vas a usar? Bueno, básicamente, justamente, la inversión es para la escalabilidad. Necesitamos aumentar la producción para justamente llegar a más puntos de ventas. Al menos de 60.000 tenemos que elevar a 200.000. Bien. Como para medianamente tener una capacidad de producción. ¿Qué inversión necesitas? Y alrededor de 2 millones de pesos. ¿2 millones de pesos? ¿Por qué porcentaje de la empresa? ¿Tenés idea de la evaluación, más o menos? ¿Perdón? La evaluación, ¿tenés idea más o menos el porcentaje que vos estarías dispuesto a ceder por 2 millones de pesos? Lo veo un poco bajo. Sí, la verdad, voy a decir, en el caso de un inversionista. Sí, quizás sí, por modelo, supuesto, digamos, ¿eh? Esa sería una opción, porque... ¿Qué porcentaje de tu empresa estarías dispuesto a ceder? Ceder y una por parte. Los 2 millones. Nosotros, bueno, en este caso somos dos socios. Bien. Y podríamos compartir parte de esa sociedad en partes iguales. Sí, ahí tendrás que darle una vuelta de rosca, tenés sí, varios mecanismos. Un 20%, un 30%. Un 20% estaría... Tenés que pensar quizás en una inversión mucho más fuerte para desafiarte, sí, y llevar los límites de la empresa y tus límites mucho más lejos. Pensar tal mucho cual. Más en grande porque... Es sí, un potencial grande, ¿eh? Tal cual, potencial sí, porque nosotros importante. Queremos que la idea quede acá en nuestra provincia. Y defino yo. ¿Mm? Defino yo, para colmo. Qué problema, ¿no? Mi puntaje... Podemos hablar, ¿no? No, lo estoy pensando. Me gustó mucho. Va a ser un 8 también.
Bien. Felicitaciones. 25 puntos. 25 puntos. Felicitaciones, Gustavo, en esta ocasión. A los dos. A los dos. Me encantan los dos. Felicitaciones también. Muy buenos proyectos. El resultado, la verdad, es que siempre me sorprende, y más sorprendido va a estar mi amiga y socia María Raquel, de poder seguir avanzando y, por supuesto, a mis hijas que tanto me han ayudado, Juliana y Carolina. Tu mejor idea. Y el finalista en Tu mejor idea fue Gustavo Oller con su proyecto Cubifru. Recordá que si querés participar, querés contarnos tu idea, querés ganar 500.000 pesos o medio millón de pesos, tenés que escribirnos a proyectos@tumejoridea.com.ar. Además, las 4 temporadas de Tu Mejor Idea, les cuento que están subidas en nuestro canal de YouTube. Podés verlas a todas, podés conocer todos los proyectos que han participado en todas las temporadas que han sido transmitidas por Canal 7. Y además, si no nos alcanzaste a ver, podés encontrar la repetición de este programa los sábados a las 15:30. Nos despedimos de esta manera y nos encontramos el próximo domingo por aquí, por la pantalla del 7 y en Tu Mejor Idea. Chao.